Hello, good evening. Hola, hola. Good evening. Hello, Diego, how are you? I'm fine. Excellent, thank you. Claudia Beatriz, bienvenida, good evening. También Adriana Guadalupe, bienvenida. Hello, Carlos Remus, bienvenido. Good evening. Good evening. Hello. Hello, Claudia, bienvenida. Hola, gracias. Ayer no comprendí si era que teníamos que terminar toda la parte 4 o en esta semana hay que terminar la sesión 4. Sí, durante esta semana vamos a finalizar la 4. Hasta ahora vamos a ver el primer ejercicio. Pero si usted lo puede hacer ya, pues lo puede hacer ya, no hay ningún problema. Okay, gracias. Buenas noches. Hello, Cindy, bienvenida. Buenas Thank Hello, you. Adriana, bienvenida también. Alexis, hello. Cecilia, también bienvenida. Gracias. Thank you. No problem. Teacher, Dígame, Cecilia. quiero preguntarle algo. Fíjese que quería saber si se podía entrar un mes después del que se va a entrar, después de que termine este, ¿verdad? Se puede entrar después, por ejemplo, que por de este mes que viene yo no puedo entrar y puedo entrar al mes siguiente. Sí, nada más ahí tendría que estar, digamos,
pendiente porque casi siempre va como 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas. Ah, ok. Perdón. Entonces, ahí el único detalle ahí sería ver si el siguiente módulo está a tentativa que inicie. Ya le digo, permítame. Terminamos el 18. Probablemente empecemos el 22. Sin embargo, como después del 22, después de esta semana, tenemos la Semana Santa. No sé aún cuántos días se van a tener de clases y cuántos días sí. Entonces probablemente eso haga que el curso no dure 4 semanas, sino que tal vez un poquito más. Entonces ahí nada más tendríamos que estar pendientes de eso. Y digamos, si usted el siguiente mes dice o piensa que no lo puede llevar, no manda la información, ¿verdad? Únicamente sería lo más indicado escribir a soporte sobre el procedimiento que se tendría que llevar, porque sí no estoy al tanto sobre eso. Nada más sería de informarlo, ¿verdad? Para que se le tome en cuenta cuando usted decida retomarlo. Uh-huh. Pero sí, ahí tendría que ser, sí. Ajá, tendría sí, que ser con las fechas. Uh-huh. Ah, ok. Y no preguntó si usted va a seguir con nosotros en el siguiente curso. Pues fíjese que aunque pregunte no me dicen, porque nunca nos informan de esas decisiones, sino hasta un fin de semana antes que empezamos, ya nos dicen el grupo que vamos a tener. Entonces, como le repito, ahí son decisiones administrativas. Entonces, siempre nos andan moviendo con los 3 programas que tiene inglés corporativo. Pero sí, si nos toca estar aquí de nuevo, pues aquí con gusto les apoyo en lo que sea. Okay, gracias. Okay, no hay problema, Cecilia. Vamos a ver, Alejandra, bienvenida, Alejandra. Buenas noches. Thank you, teacher. Alba, bienvenida, Alba. Gracias. Buenas noches, teacher. Hello. Ana María, bienvenida también. Diana, también bienvenida. Ariel, good evening. Gracias, teacher. Carlos Rubén, good evening. Thank you, teacher. Carlos González, también bienvenido. Thank you. Delmi Saraí, bienvenida. Good night, muchas gracias. Hello. Vamos a ver. Buenas noches. Hello, Edith. Claudia Lisset, también bienvenida. Vamos a ver. Brenda, bienvenida, Brenda. Good evening. Quiero ver quién se me está quedando por acá. César, bienvenido, César. Good Gracias. Evening. Delmi Saraí. Bueno, ya lo había marcado Delmi. Quiero ver. Adriana Michelle, bienvenida, Adriana. Vamos a ver, ¿quién más tengo por acá? Hello, teacher. Hello. Ok, creo que ya los marqué a los que me hacían falta por el momento. Bienvenidos. Vamos a darle nada más un minutito a nuestros compañeros. Mientras tanto, recordemos la tarea que teníamos, ¿verdad? Veamos la ropa que tenemos, los colores, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Repasemos eso mientras esperamos a nuestros compañeros. Ahora les voy a enseñar cómo combinar ambos, ¿ok? Pero ahorita nada más para que nos acordemos de la pronunciación, ¿verdad? Veamos ahí los colores y las prendas para que estemos listos para esa parte, ¿ok? Mientras tanto, sigo pasando lista. Claudia Rebeca, bienvenida. Delmi García, bienvenida también. Welcome to the class. Denis Neftalí, bienvenido, Mr. Good evening. Good evening. Hello. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Antes de empezar con la parte de la ropa y los colores, ok.
Voy a hacer una pregunta bien fácil. What's your favorite color? Okay. What's your favorite color? Nada más para que empecemos a calentar motores. Okay. Vamos a ver. What's your favorite color? Ariel, what's your favorite color? My favorite color, it's blue. It's blue. Okay, perfect. Claudia Rebeca, what is your favorite color? My favorite color is blue. Okay. Light blue. Light blue. Okay, excellent. Ana Maria, what is your favorite color? My favorite color is dark blue and light blue. Red. And red. Oh, wow. Nice colors. Okay. Let's see. Adriana Marroquín, what is your favorite color? My favorite color is pink. Okay, pink. Nice. Diana, what's your favorite color? My favorite color is black. Black. Okay. Cesar, what's your favorite color? My favorite color is blue. Blue. Okay. Nice. Alba, what's your favorite color? Tiene apagado el micrófono, Alba. Excuse me. No problem. My favorite color is red and purple. Red and purple. Okay, excellent. Yes. Okay, nice. Ahora van a adivinar my favorite color. Okay, what is the teacher's favorite color? Okay. Acuérdense que en ese caso yo no voy a decir my favorite color, sino que your favorite color, o puede utilizar his favorite color, ¿ok? El que usted desee, ¿verdad? Your favorite color o his favorite color. Vamos a ver. Delmi Saraí, what is the teacher's favorite color? His favorite color is blue. Blue. No, it is not blue. Let's see. Cindy, what is my favorite color? What do you think? His favorite color is red. Red. No, it is not red. Vamos a ver, Adriana Michelle, what's my favorite color? What do you think? His favorite color is green. Green, yes, that's my favorite color. My favorite color is green. Okay, nice. Excellent. Okay, nice. Entonces, ese es nada más un pequeño calentamiento, ¿verdad? Para la parte que vamos a ver el día de ahora, como les dije el día de ayer. Vamos a ver diferentes maneras en las que tenemos de hablar de nuestros gustos, ¿verdad? Nada más permítame. Acá un compañero, una compañera que no puede ingresar. Permítame. No. Hola, creo que no está utilizando el mismo enlace. Ya se lo voy a mandar ahí en el grupo para que ingrese. Permítanme. Where is it? Ah, okay. Okay, perfecto. Okay, oops. So, acá tenemos diferentes maneras en las que podemos hablar de, bueno, primero teníamos la pregunta, what's your favorite color, ¿verdad? Y me respondieron fácilmente, my favorite color is, y decían el color, ¿verdad? También podemos hablar del color favorito de un familiar, ¿ok? Nada más que en ese caso, cuando ya utilizamos los familiares, ya no vamos a utilizar my favorite color, sino que dependiendo de la persona, si es chico o si es chica, ¿verdad? His favorite color, si es un chico, si estamos hablando, por ejemplo, de nuestro papá. O her favorite color, si estamos hablando de una chica, como mamá o hermana, ¿ok? Entonces, es la misma estructura, nada más que el inicio cambia un poquito, ¿verdad? Ahora, una manera que tenemos para hablar de nuestras prendas de ropa
sería utilizando la prenda primero y luego utilizando is o are, dependiendo si la prenda es singular o plural, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, my shirt is red, ¿ok? My shirt is red. Y my pants are beige, ¿ok? My pants are beige. Entonces, en ese caso, podemos utilizar las oraciones así. Y quiero que ahorita escriba únicamente dos oraciones utilizando esa estructura, ¿ok? Primero pone la pieza o la prenda. Luego pone is, si es singular. O pone are, si es plural. Y luego pone el color, ¿ok? Nada más dos oraciones, ¿ok? Nada más para practicar y tener también este ejemplo, ¿ok? Dos oraciones, very quickly. Decimos primero la prenda y luego el color. Acuérdense, si es singular utilizamos is y si es plural utilizamos are, ¿ok? En este caso no utilizamos a. A lo utilizamos con la palabra wearing, ¿ok? Que eso sería lo siguiente que vamos a practicar. Ahorita es súper fácil, ¿ok? Súper fácil. My shirt is red, así como en mi caso, y my pants are beige, ¿ok? Así que elija dos prendas y de ahí les ponemos el color, ¿ok? Voy a empezar, le voy a pedir a Claudia, dígame sus dos oraciones, Claudia, y luego voy con Carlos Lemos. Ajá. Vamos a ver, Claudia. ¿Cuál, Claudia? Ah, perdón, Claudia Beatriz. My shirt is white. My pants are, no, sería, my shirts are blue. Ok, excellent. My shirts are blue, ¿verdad? Excelente. Acordémonos que los shorts siempre van plurales, ¿verdad? Entonces, my shirts are blue. Ok, excelente. Vamos a ver, Carlos Lemos, dígame sus dos oraciones, please. Luego voy con Ana María. My t-shirt is pink. And my sandals are black. My sandals are black. Excellent. Ok. Vamos a ver a Ana María. Dígame. Excuse me. Tengo duda. Dígame. Donde usted dice, what is your, y hay un apóstrofe, favorite color, ahí en ese guión, ¿qué iría? Acá iría el nombre del familiar. Por ejemplo, mother's o father's favorite color o sister's favorite color. Ajá. Aquí, acá nada más eso lo sustituimos por cualquier familiar. Ajá. Pero ahorita estamos en esto. Pero entonces sería madres. No. De hecho, no les quería dar el significado de eso todavía, porque tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Nada más lo menciono ahí para que veamos la diferencia entre cuando hablamos de un familiar, por ejemplo, his favorite color o her favorite color. Pero ahorita más adelante vamos a ver qué significa esta apóstrofe S. Ya vamos a ver eso más adelante. Don't worry. Ok, vamos a ver. Ana María. Ok, my shirt is brown. My pants are black. Ok, excellent. Vamos a ver Alexis, luego voy con Edith. My t-shirt is blue and my sandals are brown. Ok, excellent. Y finalmente con Edith. My shirt is black and beige. My sandals are white. Ok, my sandals are white. Excelente, ok. Veo que no tenemos problema ya en identificar si el elemento es singular o plural, ¿verdad? Especialmente cuando es al inicio. Creo que el problema viene cuando utilizamos ya la palabra o la estructura I'm wearing, ¿verdad? I'm wearing. ¿Qué dijimos que significaba wear? Ajá. ¿No? Usar o usando. Ajá, usando, ¿verdad? Usar. Ajá, y wearing era usando. Excelente. Usar, que sería wear, y wearing, que sería usando, ¿verdad? O vistiendo, que sería la palabra, digamos, la traducción más específica o más acertada, para la palabra wear, ¿ok? Que sería vistiendo, ¿ok? Aunque nosotros, en nuestro contexto, nosotros decimos usando, ¿verdad? Pero normalmente la palabra se traduce como vistiendo, ¿ok? I'm wearing, ¿ok? I'm wearing. Entonces,
Decíamos que teníamos dos opciones, ¿verdad? La primera sería I'm wearing a, que sería cuando es el elemento singular. Y I'm wearing, ¿ok? Y luego tenemos ahí el espacio, cuando es plural, ¿verdad? Singular y plural. Por ejemplo, en mi caso, I am wearing a shirt. Y I am wearing pants, ¿ok? Sin embargo, si se fija en este caso, no estoy mencionando el color, ¿verdad? Ahora que ya sabemos los colores, ¿a dónde los pongo? Los colores usualmente van antes de la pieza de ropa, ¿ok? Antes. Nosotros en español decimos yo tengo o estoy usando una blusa roja. O estoy usando sandalias negras, ¿ok? O pantalones azules, ¿ok? Nosotros así lo hacemos en español, ¿verdad? Pero en inglés es al revés. El color va antes, ¿ok? El color va antes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo hablo de lo que estoy usando, tendría que poner el color antes del objeto, ¿ok? Entonces, en mi caso sería, I'm wearing a red shirt, ¿ok? Ups, permítanme. Ahí está, a red shirt. Y I'm wearing beige pants. ¿Ok? Beige pants. Entonces ahora necesito que escriba por lo menos tres oraciones utilizando ahora ya la estructura que vimos ayer más la del color. ¿Ok? Acuérdese que si es singular, ¿ok? Si el elemento es singular, no se le olvide poner el a. ¿Ok? Es muy importante que pongamos el a. Ese siempre tiene que ir ahí. ¿Ok? Si es singular, ¿verdad? Si es plural, no. ¿Ok? Así que escribamos tres oraciones y recuerde, el color va antes de el objeto, ¿ok? O antes de la prenda. El color no se le pone, no se pone en plural, ¿ok? Por ejemplo, si sus zapatos son rojos, en español sí suena rojos, ¿verdad? En plural. Pero en inglés, los adjetivos, así como los colores, no se ponen en plural, ¿ok? Siempre van así. ¿Ok? Siempre van así, normales, por así decirle, o no cambian para nada. Lo único que cambia es el objeto o la prenda, ¿verdad? Porque ese sí, en algunos casos son singulares y en otros plurales. Así que, tres oraciones, very, very simple. ¿Cómo se diría color? Como un ejemplo, I'm wearing, pero mis lentes son transparentes. Ah, así como los míos. Ajá. Ajá. Y yo le pondría clear. Ajá. Clear. Yo le pondría así. Ajá. Clear. Ajá. Y luego ponemos glasses, ¿verdad? Clear glasses. Glasses. Ajá. Ajá. Clear glasses. ¿Qué sería el color? Clear. Ajá. Ok, tres oraciones. Three sentences. Y luego paso a preguntarles a cada uno, ¿ok? Recuerde, siempre hay que fijarnos si es singular o plural, ¿verdad? Si es singular, tenemos que poner el A. Uh-huh. Dígame. ¿Cómo dijo? Cuando son, quiere uno describir los zapatos es en plural, pero no lleva, o sea, va sin A, ¿no? ¿Asá? Sin A. Uh-huh. Sin A. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Solo el color y luego shoes. Ajá. Ajá. Y acordémonos del verbo, ¿verdad? I'm wearing. Ajá, wearing. Dígame. Sí, quiero decir ocre con flores. Híjole. Ocre. Siempre red, ¿verdad? Yo le pondría dark red, que creo que es un poco más oscurito. Ajá. Uh-huh. Gracias. Podría ponerle dark red shoes y luego ponerle ahí with flowers. Uh-huh. With flowers. Bueno, no sé si está hablando de... ¿Y si quiero mencionar dos colores? Ah, también se puede. Decir como, I'm wearing green and black headphones. Sí, ¿se pueden? Uh-huh. Sí, no problem. Uh-huh. No problem. Ok. Alright, entonces vamos a ver. Déjenme nada más me cambio porque ya me falló por acá el internet. Pero ya lo soluciono. Give me a second.
All right. Entonces, la pregunta es, igual que ayer, what are you wearing? ¿Verdad? What are you wearing? Entonces, usted dice, I am wearing, y dice las estructuras que acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, le voy a decir tres oraciones. I am wearing a red shirt. I am wearing beige pants. And I'm wearing black shoes. ¿Ok? Black shoes. Entonces, así de simple va a ser la estructura. ¿Ok? Así que empiezo con, vamos a ver, Cecilia. Dígame sus oraciones, please. Ok, I am wearing a yellow shirt. Shirt, ¿cómo se llama? Ajá, shirt. I am wearing red sneakers. Uh-huh. Excellent. I am wearing blue pants. Blue pants, excellent. Uh-huh. Pants. Ok, pants. Excelente, Cecilia. Usted elige la siguiente persona y hágale la pregunta, what are you wearing? Ok, what are you wearing? Sería, what are you wearing? Así. Uh-huh. What that are you wearing? What are you wearing? Uh-huh. What that are you wearing? Ok. Claudia. Uh-huh. ¿Cuál Claudia? Claudia Beatriz. Parece, okay. Me parece a mí. No, ok, ajá, ajá. Uh-huh. Hágale la pregunta nuevamente. What that you wearing, Claudia? Ok, excellent. Uh-huh. I am wearing a white shirt. Mm-hmm. I am wearing green and black headphones. Mm-hmm. I am wearing pink socks. Excellent. Ok, Claudia, you choose the next person. Usted elige la siguiente. O al siguiente. Y le pregunto, what, ¿qué? Perdón, eso sí. What are you wearing? Ajá. What are you wearing? Ajá. Ah, okay. Quiero ver. Carlos Antonio. Ok, Carlos Antonio. Ajá. What are you wearing? Wearing? Ajá. Ay, dos. Voy a cambiar. Quiero ver. Diana Elizabeth. Ok, Diana. Ajá. I'm wearing a black t-shirt. Mm-hmm. I'm wearing pink socks. And I'm wearing a rainbow bracelet. En ese caso, yo lo puse así porque es como de colorcito. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. A rainbow bracelet. Ajá, uh-huh. Perfect. Uh-huh. Que sería de arcoíris. Ok, perfect. Ok, Diana, you choose the next person. Usted elige a la siguiente persona. Denis Neftalí Rodríguez, me parece. Uh-huh, uh-huh. What are you wearing, Denis? I am wearing a gray t-shirt. I am wearing black shirt. I'm wearing black headphones. I am wearing a brown bracelet. Okay, a brown bracelet. Excellent. Dennis, you choose the next person. ¿Quién sigue? Dennis. Alejandra Elizabeth. Okay, Alejandra Elizabeth. Hale la pregunta. What are you wearing? Uh-huh. I'm wearing a green blouse. I'm wearing I'm wearing black pants. Uh-huh. I'm wearing blue sandals. Excellent. Thank you, Alejandra. Okay, you choose the next person. Usted elige el siguiente. Diego Anthony. Okay, the question. What are you wearing, uh-huh. Diego? I'm wearing a green t-shirt. I'm wearing blue sandals. I'm wearing light blue earphones and only. Okay, sandals, singular or plural? Plural, are. Ajá. Entonces, a ese no le ponemos A. Ajá. I am wearing blue sandals. Ajá. Y también con headphones. Ajá. Que creo que escuché por ahí que le puso el A. Ok. Hay que atender. Ay, cuidadito con eso, pero de ahí todo nice. Ok. Vamos a ver, Diego. You choose the next person. Carlos Antonio.
Lemos, ah, okay, lemos, ajá, okay. The question what are you wearing? Excellent. I'm wearing a pink t-shirt. I'm wearing beige pants. I'm wearing black sandals. Excellent. Okay, Carlos Lemos, who's next? Edith, Edith, what are you wearing? I am wearing black earrings. Mm-hmm. I am wearing a green purse. I am wearing white sandals. Okay, excellent. Y la última persona, Edith, you choose. Okay, what are you wearing, Alexis Antonio? Mm-hmm. I'm wearing a blue t-shirt. I'm wearing black sunglasses, pardon. Mm-hmm. And I'm wearing brown sandals. Excellent. Okay, thank you so much. Así que para que vean, ahí vamos mejorando, ¿verdad? Es nada más cuestión de práctica, ¿ok? Para que nos vayamos acostumbrando a todo ese ajetreo, ¿verdad? De ver si es singular o plural, si le ponemos el A o no se lo ponemos, ¿ok? Y especialmente de poner los colores antes de el objeto, ¿ok? Así que ahí podemos practicar con nuestra prenda todos los días o incluso podemos tratar de describir lo que otra persona está vistiendo, ¿verdad? Así que ahí nada más le queda como práctica extra, ¿verdad? Para que cada quien ahí vaya practicando como pueda. Por ahí les acabo de enviar la conversation del día de ahora y vamos a practicar en grupos pequeños, ¿ok? Antes de eso, vamos a ver varias palabras por acá que probablemente sean nuevas para ustedes, ¿ok? Así que lo voy a leer una vez y luego vemos algunas de las palabras, ¿ok? Empezamos. Tenemos una conversación entre Pat y Julie, ¿ok? Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine. I'm sorry. Okay. Antes de que me empiecen a atacar con preguntas, les voy a indicar nada más las palabras que vamos a ver el día de ahora. Okay. En las que van a tener que tener un poquito de paciencia. Enfoquémonos en la pronunciación. Pero ya más adelante vamos a ver el significado, ¿ok? Así que nada más me van a tener que tener un poquito de paciencia con esas palabras. Quiero ver. Yes, ¿ok? Aparte de esas palabras que, por ejemplo, se dice yours y esto se dice mine, ¿ok? Mine, mine, ¿ok? Más adelante en la clase vamos a ver qué significa, ¿ok? Por lo tanto, tengan un poquito de paciencia en esas dos. Por acá tengo esta, ya la más o menos la había pensado que me la iban a preguntar, que sería dry, que significa seco, ¿ok? Seco. Our clothes are dry. Nuestra ropa está seca, ¿ok? Our clothes are dry. Aparte de las que ya marqué, ¿alguna pregunta? Sí, teacher, yo tengo una. ¿Cuál? ¿Cómo en la tercera participación de Pat, de Patty? ¿Así sería, no? Ajá, Pat. Ajá. It's a, ¿qué? Ah, it's a disaster. 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 Okay. Uh-huh. Disaster. Eso es un desastre. Ajá. Disaster. Es así como está escrito. Ajá. Disaster. Y el old. Out. Ah, gracias. Ajá, esa es otra hour, perdón, esta, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Eso significa nuestro. Uh-huh. Nuestro,
Uh-huh. Our clothes, nuestra ropa. Uh-huh. Our clothes. Teacher, the pronunciation is R or our? Our. Or both. Our. Okay. Uh-huh. Our. Así como cuando decimos hora, our. Uh-huh. Our. Nada más que aquí no lleva H, ¿verdad? Pero sí es la misma pronunciación. Our. Uh-huh. Thank you. Our clothes. Uh-huh. ¿Alguna otra? Antes de que pasemos a practicar. Bueno, acá tenemos varios colores, ¿verdad? Ahí ya lo pudieron identificar. Más que todo para darles un poco de contexto, los chicos, las chicas en este caso están en un laundry y pues lavaron sus ropas juntas y secaron las ropas juntas. Resulta que una camisa era, era blanca, pero terminó siendo celeste y era por culpa de unos jeans, ¿ok? Entonces, para que más o menos veamos el contexto por ahí. ¿Me dijo alguien, teacher? Ajá. Yes. Great es, ¿qué sería? Grandioso. Ah, así es, great, ajá, grandioso. Ajá. Ajá. Es como que, yes, por fin, ¿verdad? Ya se secó. Ok, great, ajá, grandioso. Our clothes are dry, nuestra ropa está seca, ok. All right, entonces voy a leerlo una vez más, ok, y luego pasamos a los grupos pequeños a practicar. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. Okay. Entonces vamos a practicar. Recuerde, en los grupos pequeños, una persona es Pat, otra persona es Julie, y luego intercambian roles para que todo el mundo tenga chance de practicar. Okay. Nada más, quiero ver, creo que acá no se repite. No hay nadie que esté de dos dispositivos, ¿verdad? Creo que en otra clase sí, sí hay personas de dos dispositivos, pero creo que acá todos estamos bien. Déjeme ver. Ah, ok, Brenda, don't worry. Ok. Entonces, vamos a los grupos pequeños. Recuerde, practicamos y regresamos en 4 minutos, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempo a practicar lo más que podamos. Así que vamos en 3, 2, 1. Ahí está. It's not mine. Wait, it's mine. It is a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. I am sorry. Vaya, ahora okay. Ustedes, Pat. Okay, great. Our clothes are dry. And dry. Where is my new blues? New blue jeans. Whose jeans are they? Oh, I'm sorry. Vaya, ahora sería Alba y... Here is light blue blouse. It is your... It's not my white
Oh no, all our clothes are light blue. What's the problem? Is are they? Oh, there are my, I'm sorry. Okay, excellent. ¿Ya terminaron los cuatro de practicar? Ah, ok, pero sí, por cuestiones de tiempo, solo una vez vamos a practicar, ok. But thank you, excellent. Vamos a regresar al grupo principal, ok. Thank you. Okay. Vamos a esperar a que todos los compañeros terminen de reingresar. Creo que ahí están llegando ya todos. Excellent. Ok. Lo siento por sacarlo rapidito, pero por cuestiones de tiempo, vamos a seguir con ese tema que a cierto punto es un poco que puede confundir rápido, ok, pero espero que con toda la práctica que tengo acá, usted sepa manejarlo correctamente, ¿ok? Y vamos a ver estas otras palabras que se parecen mucho a las palabras que ya hemos utilizado anteriormente, ¿ok? Así que aquí sí voy a necesitar bastante, bastante atención de su parte. Mi recomendación sería, si quiere tomar notas, mejor tómele una captura, ¿ok? Y lo pasa a su cuaderno luego para que pongamos el mayor énfasis o la mayor atención en esta parte, ¿ok? Vamos a hablar de possessive adjectives y possessive pronouns. En ese caso, ambos están refiriéndose a que algo nos pertenece, ¿ok? Y si no nos pertenece a nosotros, le pertenece a alguien más. Por ejemplo, al inicio del módulo hablábamos de, por ejemplo, my name, mi nombre es algo que me pertenece, his name o her name, ¿ok? Estábamos hablando de algo que le pertenece a una persona o a otra, ¿verdad? Es como también cuando hablábamos de los números de teléfono. My cell phone number, ya si estamos hablando de un familiar, pues his cell phone number o her cell phone number, ¿ok? A esas palabras nosotros las conocíamos como possessive adjectives, ¿ok? Porque siempre van junto a una palabra. Casi nunca están solitos por sí solos, ¿ok? Sino que siempre van acompañados de algo. Por ejemplo, acá tenemos algunas de las palabras que estuvimos viendo anteriormente. Por ejemplo, cuando tenemos el sujeto I, es decir, cuando hablamos de algo que nos pertenece a nosotros de manera personal, uno utiliza my, ¿verdad? My book, my wallet, my face mask, my backpack, ok, utilizamos la palabra my, ¿verdad? Si algo le pertenece a él, pues utilizamos his. Y seguimos practicando con los nombres de nuestros compañeros chicos, ¿verdad? His name is, his last name is, ok. Entonces ahí podíamos combinar esas dos palabras. En el caso de una chica, pues hair, y acá estoy utilizando una prenda. Her blouse is big, ok. Entonces, si se fija, estas palabras, todas las que están en azulito, siempre van junto a algo. Es decir, que siempre van, después de esas palabras, siempre hay un objeto. Es decir, que esa es la posesión, ¿verdad? Eso es lo que la persona adquiere, ¿ok? O que ha adquirido. En el caso de you, hablábamos de your, por ejemplo, your favorite color, o me decían your second name, ¿verdad? Cuando estaban adivinando mi información. Nos habían quedado dos pendientes, el our, que ya lo vimos por ahí, que es algo que nos pertenece a todos nosotros, por ejemplo, our classes, ok, nuestras clases, ok, our classes are at 8 p.m., ok, nuestras clases son a las 8 de la noche, ok, son nuestras clases porque todos estamos acá, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de estar acá, por lo tanto son nuestras clases. En el caso es algo que le pertenezca a ellos, ok, en ese caso tenemos que utilizar their, ok, their house. Entonces, si se fija, todos estos siempre van unidos a algo, ¿verdad? Siempre van unidos a algo. Ahora, ¿qué pasa con esta otra estructura que vamos a ver el día de ahora?
primero que todo, con esta nueva estructura, estamos también hablando de algo que nos pertenece. Sin embargo, estas palabras siempre van a ir solas y siempre, casi siempre van a ir al final de una oración, ¿ok? Por ejemplo, en ese caso voy a tratar de utilizar las mismas oraciones, ¿ok? Para que sea un poco más entendible. Dígame, Claudia Lizeth. Solo que si me podría aclarar cuando el sujeto es it. Ajá. Cuando el sujeto es it. It. Ajá. Así como esta. Porque ahí dice its name. Ok. Ajá. En ese caso, acuérdese que un animal o un objeto puede ser poseedor de algo, ¿ok? Por ejemplo, en ese caso, estamos hablando del nombre del perrito. Ajá. Ahora, si usted considera a su perrito parte de su familia, lo puede hablar como que es él o ella, ¿verdad? Pero si no, pues usted dice, tendría que utilizar its, que sería su nombre. Ajá. Su nombre es. Nada más que como es un animal, en ese caso, hacemos referencia al animal como its. Uh-huh. Its. Esa sería como la palabra que tenemos para it, ¿ok? Pero cuando es algo que le posee o algo que el animal tiene. Por ejemplo, si un perrito tiene una pelota, ¿ok? Y sabe que usted es la pelotita del animalito, ¿ok? En ese caso, its ball, ¿ok? Its ball is red, por ejemplo, ¿ok? Su pelota es roja, ¿ok? Su pelota es roja. Entonces, en ese caso, estamos hablando de algo que le pertenece al perrito. Uh-huh. Ahí la diferencia. Uh-huh. It's. Ahora, como les mencionaba, vamos a ver la otra parte que sería los pronombres. En ese caso, las dos oraciones están diciendo lo mismo, ¿ok? La única diferencia va a ser la posición en la que vamos a encontrar las palabras y algunas palabras se escriben un poco diferente, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo digo, my book is red, mi libro es rojo. La otra estructura que tengo para escribirlo sería, the book is mine, ¿ok? The book is mine. ¿Y qué estoy diciendo con eso? El libro es mío, ¿ok? El libro es mío. Entonces, con eso estoy diciendo lo mismo que en anterior, nada más que la palabra que voy a utilizar está al final, ¿ok? The book is mine, ¿ok? Así que usted puede decir my book is red o the book is mine, ¿ok? Mi libro es rojo o el libro es mío, ¿ok? El libro es mío. Entonces, ahí tenemos las dos opciones, ¿verdad? Vamos a ver todos los demás y creo que al final, con los ejemplos que tengo al final, creo que lo va a agarrar mucho más rápido, ¿ok? Pero ahorita le voy a mostrar las diferentes palabras que tenemos que se llaman pronombres, ¿ok? Y que siempre y casi siempre van hasta el final, ¿ok? El otro es, his name is René, ¿ok? His name is René. Pensemos en algo que René pudiera, algo que él pudiera tener, algo que le pertenezca a él. Que no sea el nombre, que sea algo más. The cell phone. The cell phone, ok. The cell phone is his. En ese caso va a ser similar, la única diferencia es que este va solito. Ok. Este otro siempre tiene que ir a la par de algo, ¿verdad? Ahí podríamos poner, por ejemplo, his cell phone is new. ¿Ok? Pero acá, the cell phone is his. Estoy diciendo que el teléfono le pertenece a él. ¿Ok? El teléfono es suyo. ¿Ok? El teléfono es suyo. ¿Pero suyo de quién? Ah, de él. ¿Ok? No es suyo de ella, sino que es suyo, pero de él. Porque estamos hablando de él, ¿verdad? The cell phone is his. Vamos con el de ella. Decimos, her blouse is big. Entonces, the blouse is hers. Esta sería la palabra que utilizaríamos para suyo, pero de ella, ¿ok? The blouse is hers, ¿ok? The blouse is hers. Luego tenemos con lo que le pertenece al animal, ¿verdad? O a la mascota en ese caso. Its name is Kaiser. Vamos a ponerle la pelota, ¿ok? The ball is its. Es decir que le pertenece a la mascota, ¿ok? O al animalito en este caso, ¿ok? Si se fija, todas estas palabras que estoy poniendo en rojo es porque van solitas, ¿verdad? Y si se fija, siempre va después de el is o el are, ¿ok? En este caso, todas las que estoy poniendo están con is, pero
ya vamos a ver cómo va con la de are, que sería con la de we, ¿ok? Pero por el momento, si se fija, todas esas van al final. Y las que están en azul van al inicio y van junto a algo, ¿verdad? My book, her blouse, ¿ok? Y aquí no, van solitas, ¿ok? Van solitas. Vamos a ver, your cell phone is old. The cell phone is yours. Y esto de hecho es la que teníamos en la conversación, ¿ok? El teléfono es tuyo, ¿ok? The cell phone is yours, ¿ok? The cell phone is yours. Vamos con el de nuestra clase, ¿verdad? O nuestras clases son a las 8 de la noche. Podríamos poner the classes are ours. Las clases son nuestras, ¿ok? The classes are ours, ¿ok? Ours. Y ya le doy la palabra a César, permítame. Y voy con la de there, ¿ok? Vamos con la de su casa, ¿verdad? Su casa. En este caso sería the house is theirs, ¿ok? La casa es de ellos, ¿ok? La casa es suya, ¿ok? La casa es suya, ¿ok? Así que aquí tenemos las dos maneras en las que podemos hablar de algo que a nosotros nos pertenece o que a alguien más le pertenece. Y en este caso, si usted prefiere utilizar la primera, no hay problema. Y si decide utilizar la segunda, tampoco hay ningún problema, ¿ok? Vamos a ver, César. ¿Question? No. Ajá. No. Ok. No problema. Entonces, aquí tenemos las diferentes palabras, ¿ok? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es utilizar ambas, ¿ok? Que con la misma oración o con la misma estructura que, o con el mismo ejemplo que vamos a estar trabajando, vamos a utilizar las dos estructuras para que vea cómo se utiliza una y cómo la otra. Dígame, Cecilia. Teacher, ¿por qué agrega la S en her al final, también en your y oaks? Fíjese que esa es la estructura, así se escribe el pronoun. Ajá. Así es la manera de escribirlo. Ah, ok. Ajá. Ah, dígame. Sí. Ajá. Dígame, Alba. Teacher, ¿en qué momento se utiliza la estructura del adjetivo y en qué momento se utiliza ya en una conversación los pronombres? Ok, perfecto. Fíjese que eso es más que todo cuestión de énfasis, ¿ok? Cuando usted quiere darle más énfasis al objeto que le pertenece a una persona, usted puede utilizarle el adjetivo o puede utilizar el pronombre. Eso es más que todo cuestión de gusto. No es que uno se utilice en un tiempo y otro en otro tiempo, sino que es más que todo cuestión de gusto y cuestión de énfasis. Uh-huh. Entonces, vamos a practicar las dos maneras para que vean que al final utilice la que usted utilice, está diciendo lo mismo. Uh-huh. Y no sé si César tenía nuevamente una pregunta, que vi que levantó la mano. Ah, sí, eso de, ajá, de que se le agregaba una S. Ah, o sea, ok. Uh-huh. Sí, pero como le repito, puede... no tengo una explicación como tal, porque así es la estructura. No, o sea, que ajá, si para él se puede poner en vez de his, him. No, no? Esa es otra estructura. ¿Ok? Esa es otra estructura. Oh. Pero esa la van a ver más adelante. Ahí por el preintermedio creo que se ve esa estructura. Uh-huh. Uh-huh. Así es. En ese caso es his. Para el pronombre es his. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya esta con varios nombres acá que tengo. ¿Ok? Y le voy a mostrar tres maneras. De hecho, no dos, sino que tres maneras en las que podemos utilizar esto, ¿ok? Para la práctica he puesto acá un nombre y algo que le pertenece a esa persona, ¿ok? Para que podamos hacer las oraciones, ¿ok? Vamos a empezar con los que están en azul, ¿ok? ¿Cuál creen que sería el adjetivo para Patricia? Todos los que tengo acá. Uh-huh. Hair. Hair. Ajá, hair, ok. Luego, ¿qué es lo que le pertenece a Patricia? Hair. Pencil. Ajá, her pencil is. Her pencil. Como es singular, is, ¿verdad? Is. Ahora pongámosle un complemento. ¿Qué le podemos poner de complemento al pencil? Is blue. Ok. Is blue. Ok. Her pencil is blue, ok.
Perfecto. Ahí estoy utilizando la primera estructura. ¿Ok? Así de fácil. Ahora intentemos utilizar la segunda estructura. ¿Cuál va a ser la palabra en rojito que voy a utilizar para Patricia? His. Para Patricia. Hairs. Ajá. Hairs, ok. Hairs. Ok, excelente. Pero si se fijan la estructura de los que tengo en rojo, primero tengo que poner qué es lo que le pertenece a ella. ¿Y qué es lo que le pertenece a ella? Ajá. The pencil is. Hairs. Hairs, ok. Excelente. Entonces, una vez más, en ambos estoy diciendo lo mismo, ok. Nada más que en el primero estoy dando un poco más de información porque le puse algo extra, ¿verdad? Le puse un complemento. Pero al final estoy diciendo lo mismo. Su lápiz es azul o el lápiz es de ella, ¿ok? Entonces es lo mismo. Nada más son diferentes estructuras que tenemos y diferentes palabras que tenemos para hacer referencia a ella, ¿ok? Entonces con las demás palabras que tengo por ahí, vamos a tratar de hacer lo mismo. Primero con las letras azules y luego con la roja, ¿ok? Pero antes de pasar esa parte, les voy a enseñar la primera que vamos a utilizar. Por ahí al inicio me preguntaban por qué le poníamos apóstrofe S a favorite, ¿verdad? O mejor dicho, al familiar. ¿Se ha fijado que en algunos restaurantes o salones de belleza o incluso en algunas tiendas siempre le ponen un apóstrofe S al nombre del lugar? Por ejemplo, si el dueño es Sofía, le ponen Sofía's Restaurant, ¿ok? Le ponen ese apóstrofe S. Ese apóstrofe S significa de. Es decir, que es de esa persona. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero decir que el lápiz es de Patricia, tendría que decir Patricia's pencil. ¿Ok? Patricia's pencil. ¿Qué estoy diciendo? El lápiz de Patricia. ¿Ok? Es decir, que en este caso se lee al revés. Empiezo con lo último, de, y luego digo el nombre de la persona. ¿Ok? Entonces, en ese caso sería el lápiz de Patricia. ¿Ok? Eso significa ese apóstrofe. ¿Ok? De. No es un is. ¿Ok? No es un is, sino que significa de. Es decir, que le pertenece a esa persona. ¿Ok? Una vez más, sería el lápiz de Patricia. ¿Ok? En inglés, Patricia's pencil. ¿Ok? Y así es como varias personas han puesto nombres a restaurantes, tiendas y cosas así, ¿ok? Sofía's Restaurant, Jorge's Store, o Melissa's Salón, ¿ok? Ahí tenemos esa variedad de nombres, ¿verdad? Que son muy comunes hoy en día en nuestro contexto, ¿ok? Así que vamos a tratar de hacer las tres, ¿ok? Vamos primero a hacer la del apóstrofe, luego de la letra azul y finalmente la de la letra roja. ¿Ok? Ahora, por acá tengo ejemplo utilizando Dennis. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cómo creen que sería la primera estructura utilizando Dennis? La del apóstrofe. Dennis glasses. Ok, excelente. Un detalle por acá. Como mi nombre termina con S, no le puedo poner apóstrofe S. ¿Ok? Sino que... En ese caso solo tiene que llevar apóstrofe, ¿ok? Así que cuando tengamos un nombre que finaliza con S, solo le ponemos el apóstrofe, porque es como poner doble, ¿ok? Y eso no se puede en esa estructura. No se puede en esa estructura. Ok, ahora, con las letras azules, ¿qué creen que sería lo que voy a poner para Dennis? Las letras azules. His. His, ajá, ¿qué es lo que me pertenece a mí? Glasses. His glasses. Uh-huh. His glasses. Is or are? ¿Qué creen? Are. Ajá. Uh-huh. Pongámosle un complemento a mis lentes. New. New. Ok, perfecto. Nuevos. Ajá. Uh-huh. His glasses are new. Ok, perfecto. Ahora vamos con la tercera estructura. Es decir, que vamos a utilizar lo de las letras rojas, ¿verdad? ¿Cómo sería la oración? The glasses are his. Es decir, los lentes son suyos, ¿verdad? Yeah. The glasses are his. Okay, the glasses are his. Entonces ahí tenemos las tres estructuras, ¿okay? Para que vea, podemos utilizar la azul o podemos utilizar la roja.
si utilizamos la roja, tenemos que tener cuidado que lo escribimos correctamente, ¿verdad? Que estamos escribiendo la palabra que corresponde, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Entre más practicamos, mejor, ¿ok? Voy con notebook y tengo acá Mercedes, ¿ok? Notebook y Mercedes. ¿Cómo sería la primera estructura? Mercedes. Notebook. Mercedes. Notebook. Excelente. ¿Cómo sería la segunda estructura? Con las letras azules. Notebook. Ajá. Her notebook. Is or are? Is. Ajá, ¿qué complemento le ponemos? Is big. Black. Okay, is big o is black. También le podemos poner ahí colores, no problem. Ahora, ¿cómo sería la tercera utilizando las letras rojas? Ajá. The notebook is hers. Excellent, okay. The notebook is hers. Excelente, okay. Ahí tenemos entonces las tres estructuras. Ahora le voy a preguntar a una persona en específico, okay. Empiezo con, dice Vanessa y dice Beth, okay. Le voy a pedir a alguien por acá que me ayude. Vamos a ver. Le voy a pedir a Alejandra. Vamos a ver, Alejandra, ¿cómo sería la primera estructura? Vanessa's bed. Excellent. Vanessa's bed. ¿Cómo sería la segunda estructura? Vamos a ver, Carlos González. ¿Me escucha? Sí. Sí, ahorita sí. Es her bed. Is small. Small, ok. Ahí le agregamos un complemento, ¿verdad? Her bed is small, it's small. Y tenemos la tercera estructura. Vamos a ver. Diego Anthony. The bed is hers. Excelente, ok. The bed is hers, ok. Excelente, entonces ahí tenemos las tres estructuras, ¿verdad? En este caso, si yo estuviera diciendo la oración, dijera, my glasses are new, ok, porque yo soy Denny, ¿verdad? My glasses are new, y the glasses are mine, ok, los lentes son míos, ok, the glasses are mine, pero como ustedes lo dijeron, ahí tendrían que utilizar his, ¿verdad? His. Y vamos con el último acá, ok, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos acá Sofa y tenemos Natalie y su familia, ok. Natalie y su familia. Veamos que no es solamente una persona, ¿verdad? Sino que acá tenemos a todo el familión. Entonces, ya no voy a utilizar ni his ni her, sino que tengo que buscar una palabra que me cubra a Natalie y a su familia, ok. A Natalie y a su familia. Excelente. Vamos a hacer con they. Vaya, our va a ser si usted es Natalia, ¿ok? Pero si usted no se llama Natalia, no puede utilizar our. Porque our es como que es parte del grupo, ¿verdad? Es parte del grupo. En este caso, usted no se llama, creo que nadie se llama Natalia por acá. Entonces, no puede ser parte del grupo. No puede utilizar we. Porque we es nosotros. Entonces, tendríamos que utilizar las opciones de ellos, ok, de ellos. Así que vamos a ver, ¿cómo creen que sería la primera? Eso va para todos. Natalie and her family. Are you sure? Family. En ese caso, déjeme decirle que cuando tenemos dos personas, no se puede utilizar apóstrofe, ¿ok? No se puede. Entonces, en ese caso, la vamos a evitar. Porque no le puedo poner apóstrofe a Natalie y a family por separado, porque ahí hago otra mezcla de apóstrofes, ¿ok? Entonces, cuando tenemos dos nombres, no se puede hacer esto, ¿ok? Cuando tenemos dos nombres, no se puede. Ahora, entonces, pasamos a la segunda opción.
¿Cuál es para sofá? ¿Cuál creen que sería en ese caso? Para here. De ellos, ¿verdad? Porque tenemos a Natalie y a su familia. Okay. There. Ajá. Yeah. Ajá. There, what? Their sofa. Sofa, Natalie. Their sofa is red. Their sofa is red. Excellent. Sofa is. Ajá. ¿Y la tercera estructura? It. The sofa. The sofa. Is the sofa there. Is. Yes. The sofa is theirs. Ajá, theirs. Excelente, ok. The sofa is theirs, ok. El sofá es de ellos, ok. The sofa is theirs, ok. Una vez más, como es Natalie y su familia, son ellos, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, no puedo utilizar ni you ni we, ok. Porque estoy hablando de ellos. Así que tendríamos estas dos opciones, ok. Excelente. Bueno, ya me pasé de tiempo. Mañana vamos a seguir practicando eso, ¿ok? Pero creo que con esto ya queda más claro, ¿verdad? Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Si por casualidad no tomó nota, tómele captura ahorita, ¿ok? Para que lo repase luego. Y para que veamos cuáles son las dos opciones, ¿verdad? Porque es muy importante ver la posición que tiene uno y la posición que tiene el otro, ¿ok? Una vez más, como les repito, mañana vamos a practicar esto. Y no se preocupe, ¿ok? Que eso con práctica se logre entender más rápido, ok. Así que déjeme ver, vamos a pasar lista antes de irme. Alexander Aldair, Amalia, present, thank you. Ana Margarita, Astrid, present, thank you. Daniel Enrique. Dennis Lue. Present. Thank you. Y finalmente, Edlinda. Present, teacher. Thank you so much. Entonces, gracias a todos. Pase feliz noche y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye bye. Good night. Good night.